quiero que regreses a la empresa. Yo no vuelvo a ser el segundón de nadie. No vas a ser segundón de nadie. Vas a volver como el gerente general. ¿Y Mariano? No quiero a Mariano dentro de mi empresa. No entiendo. Ya no me voy a casar con Mariano. Y no me preguntes los motivos, que no quiero hablar de eso ahora. ¡Gracias a Teresita! ¡Madame ya no se va a casar con Mariano David! No me digas nada. Ya lo sé. Te gusta desde que eran niños. Y como crees que ahora existe la posibilidad de que ella termine con Miguel Ignacio, crees que tienes una oportunidad. ¿Es eso? ¿O es eso? ¿O es mi inseguridad que me hace ver disparates? ¿Qué van a pensar mis amigos cuando les diga que ya no me caso? ¡Qué vergüenza! Peor cuando se enteren que a Mariano le gusta una muchacha gorda, sin clase, pobre. Y de una familia de muertos de hambre. Será mi fin. Seré el hazme reír de todo Lima. Voy a ser el hazme reír. Quisiera sentarme en mi silla. ¿Permiso? Por lo menos me lo hubiera comunicado ella misma, ¿no? No le quedaron ganas de hablar contigo. Por eso me pidió que te lo diga yo. Madame, quería comunicarle que llamó su... ¡Madame! ¿Qué? ¡Isabela! ¿Qué pasa, Peter? ¿Me está llamando mi gordito para pedirme disculpas? ¡No! ¡Se trata de doña Francesca! ¿Qué pasa? ¡Me ha dado un ataque! ¡Mamá! La ambulancia ya está en camino. ¡Oh, my! ¡Nico! ¡Tu novio se murió! ¿Otra vez, mamá? ¡No! ¡Nico esta vez se murió de verdad! Soy Fernanda de las Casas Picasso y tengo miles de motivos para estar feliz. ¡Fernanda! ¡Tu novio se acaba de morir! ¿Vas a ir a la clínica? Ahora mismo. Yo voy más tarde. Te espero. Chao. Susu. Dime. No voy a dejar de darte las gracias por lo que haces por nosotros. Dejar tu tarjeta de crédito para que atiendan a mi viejita. No lo hago por ustedes. Lo hago por ti. Y eso que no nos conocemos desde niños. Soy un tarado. ¿Cómo voy a pensar en Isabela teniendo a Susu? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Pepe! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Cómo es eso que tienes novio? Yo no tengo novio. ¿Qué? Pero seguro quieres tener uno, ¿no? Ay, no. Son las tonterías que dice Verónica. Ay, señorito, ¿por qué va a ser una tontería? Joel, escúchame. Tu mami es muy joven para estar sola. Mi mamá no está sola, ya. Me tiene a mí, a la Grayskull, a Jaimito y el nitecito que está por venir. Y no te dejes engañar porque tampoco es muy joven que digamos. Joel. ¡Mira, verdad, pi! No. Esta conversación no está llegando a ningún lado. Señorito Charo, escúchame. Yo tengo un tío que es bien joven y bien guapo. Si quieres, se lo presento. No, gracias. Oye, mi mamá es feliz así. Deja de meterle ideas en la cabeza, ¿quieres? Señorito Charo, ¿de verdad es feliz? Sí, soy muy feliz. ¿Ya ves? Te lo dije. ¿Y tú qué estabas comiendo, ah? ¡Ay, no! ¡Aléjate de mi ceviche con huevo frito, ya! Porque ni siquiera es mío, es de tu hijo, así que déjalo comer tranquilo. Ceviche con huevo frito. Sí. ¿Y a ti cuándo se te van a ir los antojos, ah? No sé, mi amor. Pero de verdad, yo creo que van a seguir aumentando, ah. Es más, yo creo que son gemelos. ¡Gemelos! ¡Ah! ¡Oh!
Bueno, ahora tengo que hacer sentir mi poder. ¿Por dónde empiezo? ¡Adelante! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Janet. Y yo Marilú. Y juntos somos Janet y Marilú. No entiendo. Somos las nuevas secretarias de gerencia. Ah, ustedes son las que mandaron su currículo. Y el señor Penn Davis nos contrató. Bueno, pues déjenme decirles que el señor Penn Davis ya no trabaja en esta empresa. Así que muchas cosas van a cambiar en esta oficina. Empezando... ¿Nos van a despedir? No sé si lo sabe, pero somos unas masajistas espectaculares. Está bien, pueden quedarse. ¡Pepe! ¡Pepe, menos mal que estás aquí! ¡Joel se acaba de desmayar! Charito, la señora Francesca se ha muerto. ¿Otra vez? Es lo mismo que pensé, pero Isabela me dice que es la verdad. ¡Ay! ¡El rompimiento con Mariano la mató! ¿Rompieron, rompieron? ¡Ya no hay más! ¡Y eso es demasiado para ella! No estás esperando gemelo, ¿verdad? Ay, no sé, mi amor, pero en verdad es una opción, ¿no? No me digas eso, que me da de nuevo. ¡Ay, otra vez no! La señora está arriba. Le he dado los primeros pasillos, pero no reacciona. Vamos, por favor, apúrense. Por acá. Venga, venga. ¡Apúrense! Felizmente que no se ha muerto. Mamá, ¿qué te dije? Isabela me ve con un hermano. Un hermano lejano al que pueda acudir siempre, ¿no? Si la abuela de Fernanda se está muriendo, yo tengo que estar con ella. ¡Joel! 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 Verónica, tú te quedas acá. Tranquila. ¡Joel! Niñito, ¿tu hermana? Arriba. Hermano, la verdad siento mucho lo de la señora Francesca. Qué coincidencia, pues, ¿no? Nuestras dos abuelas están a punto de irse a la otra. Está arriba, ¿no? La chequea, que nadie me ve. ¡Joel! Pensé que solo borracho hacía tonterías. ¡Mamá, es que... ¡Vamos para la casa! ¡Mamá! ¡Vamos para mamá, la por casa! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Suéltame, mamá! ¡Fernanda! ¡Todo lo que te dije la otra noche era verdad! ¡Todo lo que te canté! ¡Solo que estaba borracho y no me acuerdo de nada! ¡Au! Permiso, voy a limpiar, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? Es que no quiero volver a ser testigo de... ¡Nachito! ¡Compadre! ¡Regresaste! ¡Dime! Oye, ¿qué? Dime. ¿Y el novio de tu suegra? ¿Ya fue? No me digas. ¡Qué felicidad! Sí, la vida da vuelta. Es... ¡Ya, ya! ¡No te me puedes quitar de encima! ¡Ya! ¿Cómo ¡ya! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Ya, un ratito! Shh. ¡Aló! ¿Isabela? ¿Qué? No te entiendo nada. ¿Puedes dejar de gritar? Pásame con Peter, ¿quieres? Peter, ¿me puedes decir qué está pasando? ¿Qué? ¿La están llevando a la clínica? Peter, ¿es en serio? Porque la otra vez me llamaron un circo por nada. Sí, es un cuadro grave. Sí, sí, sí. Salgo inmediatamente para allá. Mi suegra se muere. No me digas. Después de todo, Mariano Penn Davis es lo mejor que me ha podido pasar. Te acompaño en tu dolor, Nachito. Mejor porque no me acompañas con un whisky. Digo, un whisky para... para calmar el dolor. Nachito, ¿y cuándo se hace efectivo mi ascenso, ah? No entiendo por qué tu mamá no sabe que a veces los amigos no necesariamente hacemos cosas de amigos, ¿no? Es que ella es anticuada, pues. Sí, 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 eso debe ser. Como si nos fuéramos a besar a cada rato. Eso solo es para los enamorados. Claro. Kelly,
¡Le dio un ataque! ¿Un ataque? ¿A la señora Techeca? ¡Por favor, no muere! ¡Se muere mi madre! ¡Cuidado! 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 ¡Mi mamá! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Pero yo tengo que ir, señor! ¡Yo soy su mayordomo! ¡Yo tengo que ir! ¡Por favor! Tan horrorosa a mi lado. Ya despertó, señora. ¿Qué me pasó? Acaban de traerla de su casa. Sufrió un desmayo. ¿Me voy a morir? Voy a llamar al doctor. Señorito Charo, ¿de casualidad ha visto a Joel? Ah, sí. No, Verónica, no sé dónde puedo estar. Bueno, gracias. Fernanda. No digas nada, no hagas nada. Tú nunca te cruzaste mi camino, esto no ocurrió. Voy a comprarle un café a mi mamá. Estuve en tu casa. Por lo de tu abuela. Si quieres llorar, te ofrezco mi hombro. Total, somos amigos, ¿no? Tú y yo no somos amigos. Está lleno de retazos. Te encargas de serlo mi pedazo. Señora, qué bueno que reaccionó. ¿Se puede saber por qué me han traído de una habitación compartida? ¿Sabe quién soy yo? Tranquila, señora. Soy Francesca Maldini. Yo no comparto habitación con nadie. Y menos con la gentuza. Quiero una suite. Lo siento, señora, pero hasta que no terminemos con todos sus exámenes, va a tener que quedarse aquí, antes de hacerla pasar un cuarto. ¿En qué estado me encuentro? Yo me siento perfectamente bien.
Justamente pensaba ir a hablar con el administrador. Me muero. Si no se tranquiliza, voy a tener que sedarla. No. Inyecciones, no. No me inyecte. No. Me quedo tranquila, quietecita. Quietecita, sí. ¿Qué tan grave estoy? Está usted en la unidad de cuidados intensivos, señora. Hola, Liliana. ¿Todavía estás enojado conmigo? No. Bueno, sí. Sí estoy molesto contigo. ¿Me odias? No, Liliana, por favor, yo no te odio. Es solo que... Mira, tres veces por segundo se me viene la imagen de Miguel Ignacio abrazándote y la tengo acá y tengo una gana de reventarlo. Perdóname. Pero esta mujer me pone nerviosa. No la quiero a mi lado. No habrá forma de moverla de aquí. Quiero decir, si la arrojan a la calle, la llevan de frente a la morgue, creo que nadie la va a extrañar. Es bueno escucharla hablar así. ¿Sabía usted que cuando un paciente no pierde el sentido del humor, tiene muchas más posibilidades en su recuperación? Yo estoy hablando en serio. Si quiere que me recupere rápidamente, saquen a esa mujercita de mi lado. Lo siento, pero la unidad está llena. No puedo mover a nadie. Pero alguna forma tiene que haber para que... No tenga que ver su horrible cara, por favor, doctor. ¡Haga algo! Fernanda, solo quería pedirte disculpas por lo que pasó la otra noche. Dicen que te llevé serenata y la verdad no me acuerdo de nada. Estaba muy borracho. Felizmente estaba dormida y no escuché nada. Ay, ¿cómo quema esto? Toma, coge esto, yo te ayudo. Ay, sí que quema. ¿Y tu mamá dónde está? Se fue para allá, detrás de la camilla en donde llevan a la nona. Sé lo que estás sintiendo. Yo también estoy pasando por lo mismo. Qué coincidencia, ¿no? Los dos aquí en la misma clínica. Sufriendo por nuestras abuelitas. No hay nada que hacer, que esto es cosa del destino, ¿no? Joel, ¿te puedo pedir un favor? El que quieras, Fernandita. No digas nada. Prometido. Yo nunca debí abrazar a Miguel Ignacio. Es más, nunca debí abrirle la puerta. Pero lo escuché tan mal que... Ese miserable solo te quiere dar pena para... Pero eso no va a pasar. Miguel Ignacio es parte de mi pasado. Y tú eres mi presente. Por eso estoy aquí. ¿Eso significa que me perdonas? ¿Qué me queda? No, claro que te perdono. Voy a hacer como si nada estuviera pasado. Pero eso sí te advierto. Si ese tipo se vuelve a acercar, mira, yo te juro... No. No me tienes que jurar nada porque eso no va a volver a suceder. ¿Mm? Gracias, Tito. Lo único que podemos hacer, señora. ¿Tú sabes qué es lo mejor de una pelea? La reconciliación. ¿Vamos a mi cuarto? ¿A tu cuarto? Sí, tienes razón. Está un poquito desordenado, pero no te preocupes que en menos de 5 segundos voy a sacar los calzoncillos y las medias sucias, ¿ya?
No, ¿no quieres ir a mi cuarto? No te ofendas, Tito, pero tu cuarto es bien feíto y huele mal. Pero, ¿qué tal si vamos a almorzar? ¿Almorzar, dices? Sí, sí, claro. Yo también tengo un montón de hambre. Ya. ¿Y a dónde me vas a llevar? A donde tú quieras, mi reina. ¿Sí? Sí. Ya, porque hay un restaurante en Larcomar que es riquísimo. ¿Larcomar? ¿Qué Larcomar? Esos lugares son una estafa. Mira, te cobran un montón y te sirven poquitito. Y no lo hago por la plata, ¿ya? Pero es que tengo un montón de hambre, pues, y me provoca comer bien taipá. Y yo conozco un sitio increíble. Te va a encantar. Ya. ¡Qué horror, mamá! Mire, nos han puesto una ropa horrible. Yo traté de decirle a la enfermera de afuera que nos diera algo más bonito, más colorido. ¿Y sabe lo que pasó? Se rieron en mi cara. Pero no importa, porque yo voy a hablar con mi amiga Inés Lucar para que diseñe algo más bonito, más colorido. ¿Sabes a quién tengo al lado? Sí, a la señora Nelly. ¿Cómo lo sabes? Porque la sala de espera parece un paradero informal de ómnibus interprovincial. Solo venía gente bien. Sí, pues, debe ser un acto de caridad. Mami, ¿te sientes mejorcita? ¿Con esta lado? Felizmente la enfermera se apiadó de mí y puso el biombo para taparla. Creo que si la tenía a la vista un segundo más me moría de un infarto. Sí, pero ahora tienes que preocuparte en estar bien, en estar tranquila y sentirte mejor para salir lo más rápido de aquí. ¿Salir lo más rápido? ¿Para qué? Si no tengo a nadie que me espere allá afuera. Ay, mami, no. Fuchi, Fuchi, Fuchi. Deja de pensar en Mariano Pendejis, por favor. Verdad. Fuchi, Mariano, Fuchi, Fuchi, Fuchi. ¿Le avisaron a Mariano? Chicas. Con el apuro me olvidé el lapicero de oro. Buenas tardes, señor. ¿En qué lo podemos atender? No, que vine a buscar el lapicero. ¿Desea usted hablar con el señor de las casas? ¿Tiene cita con él? No, no, no quiero hablar con Miguel Ignacio. Vengo a recuperar. ¿Has visto lo confianzudo que es este señor? Primero nos dice chicas en lugar de señoritas secretarias, que es lo que somos. Y luego se refiere al señor de las casas, nuestro actual jefe, como Miguel Ignacio. Mire, señor, ¿cuál era su apellido? ¿Y este es el lugar buenazo que me querías enseñar? ¿Qué, no te gusta? No, no, no he dicho eso. Lo que pasa es que me parece especial. Sí, sí, es especial. Es muy especial para mí. Si supieras la cantidad de veces, Liliana, que yo he venido aquí a comer solito, suspirando por ti. Por eso también quería que lo conozcas. Pero mira, vas a ver que una vez que pruebes los manjares que mi comadre, la tía Chorito, prepara... ¡Uy! No. ¿La tía Chorito? Sí, así le dicen. Es que tiene una mano para preparar choros, oye, para chuparse los dedos. Sí, chupe de choros, arroz con choros, choritos a la chalaca, choritos arrozados... ¡Uf! En fin... ¿Se puede saber qué diablo le pasa a ustedes? No sea insolente. O mando a llamar a los de seguridad para que me lo saquen en una. Ah, ya entendí. Como no soy más su jefe, me tratan como un desconocido, ¿no? Claro. ¿Qué más podía esperar de ustedes? Está bien, les seguiré el juego. Señoritas secretarias, deseo hablar con el señor Miguel Ignacio de las Casas. Ay, lo siento mucho, pero eso va a ser imposible. ¿Pero cómo va a ser imposible? El señor de las Casas tuvo que dejar la oficina por asuntos personales. ¿Ah, sí? ¿Qué asuntos personales? ¿Cómo no sabe? La señora Francesca se encuentra entre la vida y la muerte.
que sí también, Elisita. Con tus ojos cerraditos, pareces dormidita. Debería cantarte una canción pa' que despiertes. Paloma blanca, piquito de oro, alas de plata, no te remontes por esos montes, porque yo lloro. Enfermera. Felicita. Enfermera. Por favor, calla a ese hombre. Señora Francesca. Enfermera, ¿cómo que? Shh. Usted no puede callar a mi mamá, que es una persona linda y decente, y dejar que este hombre horrible cante guainitos a la muertita. No es un guainito, es un yarabí. Además, mi mujer no está muertita. Y la enfermera me dio permiso para que le cante. ¿Es eso verdad? Sí. Dicen que la música ayuda a los pacientes en estado de coma a una pronta recuperación. Así que voy a seguir cantando. ¿Le gusta o no le gusta? ¡No me guste! ¡Yo voy a traer violines, mamá! ¿Nos sentamos? Justo estos asientos son mis favoritos. Cada vez que vengo a comer me siento aquí. ¿Qué te vas a pedir? Yo voy a picar de tu plato porque no tengo mucha hambre. Pero si fuiste tú la que me dijo para venir a comer. ¿O eres alérgica a los mariscos? ¿No me vas a decir que el sitio te parece feo y sucio y tienes miedo que te dé una tifoidea? No, Tito, nada que ver. El sitio me parece muy bonito y la tía Chorito se le ve muy buena gente, así que pide tú por mí. Perfecto. Tía Chorito, para mí lo de siempre y para mi señorita enamorada, la especialidad de la casa, pero con su afrodisíaco más, ¿eh? Al toque sale, sobrino. Al toque sale, ya te veo, sobrino. Chévere. ¿Sabes qué? Yo no entiendo por qué hay gente que le gusta ir a comer esos sitios caros, ¿no? Donde te sirven un poquito y te cobran un montón. Bueno, a comer. Está deliciosa. Creo que voy a tener que venir más seguido a esta cafetería. Ah, qué día maravilloso. Todo se solucionó en un 2x3 y con poco esfuerzo. ¿Y todo gracias a qué? A las torpezas de mi ex futuro suegrito. ¿Qué más puedo pedir? Recuperé mi puesto en la empresa. Francesca está con un pie en la otra. No necesito nada más. Sí. Claro que sí. Gracias. Si sigo con esta racha de suerte, la puedo recuperar. Y la próxima semana te voy a llevar a comer unas yuquitas fritas al mercado de Balconcillo, que no sabes lo que son. ¿Contenta? Sí, mucho. ¿No hablaste nada durante el almuerzo? Saboreaba la sopita de tu tía Chorito. Es verdad, esa sopita deja mudo a cualquiera. Ay, mi celular. ¿Quién es? Claro, como soy el mayordomo, creen que no tengo derecho a entrar a ver a Madame. Pero a la primera que la señora Isabela se descuide, hablo con la enfermera y entro sí o sí. ¿Cómo estará la pobre? ¿Bien, regular, mal? Ay, señor de los milagros, no te la lleves aún. Es tan joven, tan llena de vida, y yo, si supiera... ¿Cómo está, Francesca? ¿Quién es? ¿Quién crees?
¿Vas a contestarle? No tengo nada que hablar con él. Listo. No voy a dejar que mi pasado arruine mi presente. Qué filosófica. Gracias. No, no lo hago por ti. Lo hago por mí. Y por los dos. Bueno, igual sale Nacho en la pantalla de tu celular. Podrías poner, no sé, señor mofletudo. No, ni Nacho, ni Miguel Ignacio, ni señor nada. Ahora mismo lo elimino. Listo. Eliminado, bloqueado, muerto para mí. Caramba, qué radical. Pero, ¿por qué te llama? ¿Qué quiere ese tipo? Ay, no sé, Tito, no me interesa. Ahora mi vida es otra. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Vamos. ¿Sabes que conozco un huequito también por allá donde viene? Ay, no, ya, estoy satisfecho. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Solo quiero saber cómo está Francesca. Me preocupa su salud. Mariano, no me parece buena idea que vengas hasta acá. ¿Y eres? Por supuesto que no. Usted es el causante de todos sus males. Por su culpa, Madame está así. Peter, por favor, no empeoremos las cosas. Las cosas no pueden estar peor. Mariano, no fue buena idea que vinieras. Si mi mamá te ve, se va a poner peor. ¿Está consciente? Sí, está consciente, pero está descansando. Está en cuidados intensivos. Entonces quiero verla. ¡No! ¡No! ¡No puede verla! Entendió. Por favor, señora Isabela, saque a este hombre de aquí que no lo voy a... ¡Peter! Perdón, me deje llevar. ¿Le puedo entregar una nota? ¡No! Entonces, estas flores. Yo se las haré llegar, señor. Peter, por favor, no tenemos que llegar a tanto. Muy pendejo eres, ¿no? Estás aquí, estás al frente. ¿Por qué no te decides? Encima te la da de matoncito con el novio de la Tere. Eso fue un accidente. ¿Accidente? Ahora le llaman así, accidente. ¡Accidente te voy a dar! Está bien, Peter. No tenemos que llegar a más. El señor Ben Davis entendió y se retiró dignamente. Gracias, Peter. No hay de qué. Lo hice con muchísimo gusto. No contesta. Le voy a dejar un mensaje. No, ¿y si alguien lo lee? Ah, ¿qué importa? Lily, vuelve a mí. Recuperé todo. Te espero para vivir la vida que siempre soñamos. Listo. Con esto va a dejar el microbusero asqueroso ese. Ahora que mi suegra estira la pata, yo me haré cargo de la empresa. Estuvo bien el ensayo de separación. Los chicos están en la casa y mi gordita... Bueno, ella tendrá que acostumbrarse a vivir sin mí. Ahora solo me falta Liliana. Ah, no va a durar mucho con ese pelado que no tiene nada que ofrecerle. Total, ella es comodona y tiene gustos muy caros. ¿Quién tiene gustos caros, papá? ¿Qué hacemos aquí, eh? Me quiero comprar un polito que vi el otro día. ¿Aquí? Pero, ¿y si mejor vamos a Gamarra y te compro tres por el mismo precio? Tonto. Me lo voy a comprar yo. No tienes que pagarme tú todo. Pero tú eres mi chica y a mí me gusta engreírte. Pero tu chica tiene gustos un poquito caros. Y el viernes me paga lo de la última campaña, así que no hay problema. Bueno, está bien. ¿Y cómo es el polito, ah? Escotadazo. Ay, qué graciosa que eres, ¿no? ¿Lili? ¿Liliana Morales? ¿Qué fue de tu vida? No, nada. Es solo una pareja de amigos. Ella es muy engreída y comodona y él es un
vago sin beneficio, no durará mucho. ¿Cómo está tu nona? Ay, sigue en cuidados intensivos. Peter está muy preocupado, papá. Hija, si algo llega a pasar, acuérdate que somos una familia y a ustedes nunca les faltará nada. Ay, papá, no seas trágico. No hables así. Hay que estar preparado para lo peor. Bueno, prefiero cambiar de tema. Mejor cuéntame de tus amigos. Seguro ella es de clase alta y él es un pobretón. Sí, más o menos así. Papá, tú dices que esas cosas no funcionan, ¿verdad? Pero si ella lo quiere... Ella no lo quiere. Bueno, tal vez al principio le costó admitirlo. Pero si luego se acostumbra a sus bailes y ahora le gusta. Ella no lo quiere. Está con él por despecho. Es imposible que una chica bien se pueda fijar en un chico pobre. ¿Imposible? Es absurdo, es una tontería. ¿Para qué te vas a fijar en alguien que no tiene nada que ofrecerte? Que no tiene dónde caerse muerto. Esa gente solo tiene problema tras problema. Sí, pero ¿y el amor? ¿Qué amor? El amor se acaba cuando no tienes que comer. Y hablando de eso, esto está delicioso. Esta fue la conversación más larga en años. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila en paz, ¿por qué no? ¡Ajá! Peter, no sé qué haría si algo le pasa a mi mamá. No, no se ponga así, señora Isabela. Madan es una mujer fuerte. Pronto regresará a casa como si nada hubiera pasado. Dios te oiga, Peter. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Hola, Francesca. Amore mío, te amo, Francesca. Estoy viendo visiones. ¡Enfermera! ¿Está bien, señora? Usted también está viendo un oso bailando en la puerta. Cara mía. ¡Oh, por favor, retírese, señor! ¡Vamos, retírese! ¡Tanto tiempo! Dime, ¿te casaste con...? Ay, amiga, te presento a mi enamorado, Tito. Ella es Aimé. Comenzamos juntas hace... Hola, Aimé. Mucho gusto. Compadre. Él es otro, ¿no? ¿Qué pasó? Amiga, no sabes lo feliz que estoy. Estoy tan enamorada. Ah, ya. ¿Te acuerdas de Luis Enrique? Mi jefe. ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, es que antes era el señor Piccini, ¿no? ¿Cómo está? Te cuento. Nos casamos. Fue como un sueño. Yo pensé que ya no pasaba nada. Y de pronto, me pidió matrimonio. Nos casamos en Cancún y mi vida cambió para siempre. ¿No es maravilloso? Ay, amiga, no sabes lo contenta que estoy por ti. Todo en una semana. No sabes cómo se puso la bruja de su esposa. Ya te contaré. ¿Nos vamos? Nosotros también estamos de compras. ¿Para dónde van? Ah, no. Nos vamos a ver el negocio. Lo que pasa es que mi amorcito me puso una peluquería. ¿No es lindo? Bueno, fue un gusto verlos. Chao. 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 Qué loca está tu amiga. Ay, es linda. Se merece ser feliz. No sabes todo el tiempo que estuvo detrás de ese baboso para que dejara a su mujer. Qué bueno que por fin la hizo. Sí, ¿no? La hizo. David, una hermosa escultura de Miguel Ángel y además un perfecto estudio del cuerpo humano. ¡Se le ve su pipí! ¡Está calato! Yo no dibujo esto. Mejor dibujamos una mujer calata. Ya, ya. Basta, niño. Basta, basta. No tienen de qué avergonzarse. El cuerpo humano es hermoso. Además, es lo más natural del mundo. Lucianita, voy a tener que salir por una emergencia. Por favor, reemplázame en la clase de religión. ¿Ya?
saludarla. Por tu culpa, mi mamá casi se muere. Ahora sí, ahora sí. No fue mi intención, yo no... Señor Miguel Ignacio, ayúdeme a expectorar este indeseable. Por supuesto. ¿Cómo te atreves a regresar? ¡Y llévate tu oso! Por su culpa, mi mamá casi se muere. Sufre una recaída. Sí. Si le pasa algo a Madame por su culpa, ¡lo mato! Tal vez hemos sido demasiado duros con él. A lo mejor debería hablar con Francesca. Total, han sido novios. Lo voy a llamar. ¡No! ¡No! Gordito, por favor, no lo hagas. Si lo ve, mi mamá se puede poner peor. Sí, tienes razón. Y nadie quiere eso, ¿no? No, no, no. Nadie. No, 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 no. ¿Señora Susana? ¿Susana Ferran? Sí, soy yo. Necesito hablar con usted. ¿Pasa algo? Su tarjeta está cancelada. Te quería pedir un favor. ¿Puedes ayudarnos? Te prometo que te pagamos hasta el último centavo. Es una cuestión de vida o muerte. Tienes suerte de tener un vecino tan bondadoso. Ay, ya sabía que no nos ibas a dar nada de plata. ¿Qué dijiste? Dije que soy un vecino compasivo. ¿Nos vas a prestar la plata? Gracias, Miguel Ignacio, gracias, te pasaste. Te acompaño al banco. Yo no he dicho que te voy a prestar la plata. ¿Me la vas a regalar? Gracias, hermano. No. Te compro tu casa.